Y el tema de las demoliciones en la Ciudad de México, como le hemos venido informando, no avanza, pero además sigue provocando pérdidas económicas y enfrentamientos entre vecinos. Hoy estaba prevista la del edificio de Saratoga 714 en la colonia Portales Sur. Le hemos seguido, pero fue suspendida nuevamente por un amparo. La información es de Jesús Barba, Guadalupe Madrigal y Carolina Altolaguirre. Trabajadores de la delegación Benito Juárez llegaron esta mañana con maquinaria pesada para demoler el edificio de Saratoga 714 en la colonia Portales Sur. Sin embargo, los trabajos nunca comenzaron, pues uno de los vecinos del inmueble afectado cuenta con una suspensión provisional contra la demolición. No entendemos la suspensión, es más, se nos hace ridícula, porque no hay mayor medida de seguridad y de mitigación que hacer la demolición. Urge hacerlo. Hoy no lo podemos hacer porque tenemos que acatarlo y reitero, pues la desesperación de los vecinos. Comerciantes de la zona rosa denunciaron que han tenido pérdidas por 52 millones de pesos debido al cierre de calles, principalmente por los daños en el edificio de 9 pisos de Génova 33. Le pedimos directamente a la autoridad de GDF, específicamente a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, que conjuntamente con el jefe delegacional Ricardo Monreal, le dé prioridad al edificio de Génova 33 y a la demolición de Génova 33. Y también pedimos que se abra la calle. El condominio de Emiliano Zapata 252 tiene daños en 2 columnas de la planta baja que son reparables. El gobierno de la Ciudad de México y los dueños llegaron a un acuerdo para el reforzamiento del edificio. Todo va a ser a cargo de ellos, o sea, hasta ahorita no vamos a nosotros a pagar nada. Esta mañana, padres de familia de las primarias Lauro Aguirre y Hermenegildo Galeana bloquearon de manera intermitente por más de media hora circuito interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Denunciaron que sus hijos siguen sin clases, porque todavía no cuentan con un dictamen de un director responsable de obra.